Más noticias. Policía continúa los trabajos de búsqueda para dar con Luciana Muñoz. Personal policial continúa y continuará llevando adelante tareas de campo para dar con el paradero de Luciana Antonella Muñoz Aguerre. Recompensa, decreto 823/24. El gobierno de la provincia de Neuquén, a través del decreto 823/24, ofrece una recompensa pública por el monto de hasta 1.000.000 de pesos a todas aquellas personas que aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre o al esclarecimiento de su desaparición. Todos aquellos ciudadanos que deseen aportar información deberán hacerlo ante el fiscal de la causa en calle Leluar y Entre Ríos y o ante el Departamento de Seguridad Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, cito, en calle Alderete y Mendoza de Neuquén, capital. Convenio para el servicio de emergencias en la región centro-oeste. La Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional de la provincia del Neuquén firmó un convenio junto a la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo para mejorar a través de la OPTIC los servicios prehospitalarios en Zapala, en región centro-oeste de la provincia. La OPTIC llevará adelante trabajos de conectividad e instalación de 2 puestos de radiooperadores del Servicio de Emergencias del Centro Regional de Comunicaciones. Destruyeron algunas farolas del Boulevard de las Artes, ubicado en Avenida del Maestro. Este lamentable hecho se suma a otros ocurridos en el Parque Bicentenario y en Plaza Raúl Di Blasio. Cuidemos nuestro patrimonio cultural, ya que pertenece a toda la comunidad. El crecimiento de nuestra ciudad requiere el compromiso de todos. Pronóstico del tiempo para el fin de semana, sábado 27 de julio, cielo despejado, temperatura máxima 2 grados, mínima 3 grados bajo cero, vientos a 8 kilómetros en la hora con ráfagas de 8 kilómetros en la hora del sector sureste, la presión en hectopascales 1025, domingo 28 de julio, cielo mayormente despejado, temperatura máxima 5 grados, mínima 4 grados bajo cero, vientos a 10 kilómetros en la hora con ráfagas de 14 kilómetros en la hora del sector norte. La presión en hectopascales 1030. Lunes 29 de julio, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 7 grados, mínima de 5 grados bajo cero, vientos a 9 kilómetros en la hora con ráfagas de 17 kilómetros en la hora del sector noreste. La presión en hectopascales 1021. Farmacia Santé Turno, hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Amabil en Avenida Roca 515 y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Global en Avenida San Martín 721.